que hace que dice que pasa aquí Fran Triple X 73 trayendo un gameplay de Conan Exiles para el disfrute de todos vosotros. Me acompaña Chanok. ¿Qué tal, Chanok? Hola, hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos una vez más. Eso es. ¿No la ves ahí? No, yo no veo nada. Veo los calderos solos. Pues está ahí, puesta. Pues yo la veo perfectamente. Es invisible para mis ojos. Pues ya hemos puesto el cocinero o la cocinera, como queramos decirle, en el caldero, como podéis ver todos. Todos menos Chano. Sí, yo no lo veo, es invisible. Pues nada, eso es genial. Ya nos hemos repuesto un poco del episodio anterior en cuanto a que nos hemos puesto ya armadura. Ya nos hemos arreglado todo lo que teníamos que arreglar. Voy a pillar comida, con tu permiso. A ver. Oh, sí, cierto. A ver, aquí hay comida para echarle de comer los guarros. Gracias a Dios. Ah, yo la agarro más fresquecita. Recién hecha, ¿no? Sí, recién hecha. Y me voy a pillar también alguna poción. Vale. Listo. Eso es. Viene tormenta de arena. Viene tormenta de arena. Se está poniendo cafezoso el día. No, lo que está es llegando la noche, ¿no? Tal vez, o será la noche. Bueno, pues hoy la idea es que tenemos aquí tenemos un hueco para esclavo. Aquí ya no hay ningún esclavo. De hecho, lo vamos a parar para que la papilla. Oye, ¿por qué se me pone? Ah, hostia, me muero de sed. Ah, ¿verdad? La virgen. Está uno que no está atento a las cosas, ¿eh? Oh, me cago. Sí. Vale, y aquí, allí nos cabe uno, decía. Y aquí nos caben otro más, es decir, dos. A ver si somos capaces de traernos uno cada uno en este episodio. Pues, y ya en el siguiente, pues vemos si hacemos alguna cueva o algo. Bueno, pues vamos a ver qué nos podemos traer. Hostia, no cogí, perdón, no cogí flechas. Y yo sin flechas poco hago. Ahora yo se agarré. Aquí dejé haciéndose flechas, si mal no recuerdo. Pues no, no dejamos. Vamos a dejar haciéndose y vamos a ver si podemos pillar alguna más de aquí arriba. Lo bueno que aquí la noche pasa bien, bien rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo puse de corto por el tempo, por lo mismo, porque si no, un coñazo. Sí. No, pero y aún así, aunque no se hubiera movido el tiempo, vale, de la noche, aquí es más corta, no como en Arque. ¡Ah, qué bárbaro! Uh-huh. Esta tiene durabilidad 200 y 45 de daño. Y esta tiene menos durabilidad y menos daño. Esta espada es mejor entonces. Ah, sí, la espada tiene 200 de durabilidad y la esparcata esa, o la falcata, tiene 180 enteras. Es lo que estaba yo viendo ahorita en las estadísticas. Sí, sí, sí. Además que es así, hombre. Sí, por eso yo me cambié mejor la espada principal y la escata la llevo para si se me llega a romper esta. De secundaria, ¿no? Sí. Vale, ¿llevas tu antorcha? Sí, llevo ya una. Como vale, que ya amaneció. Ok, pues vámonos. Vamos a la cueva esa donde nos atacaron ahorita, de que veníamos con la esclava. Venga, vamos. Ok. Te sigo. Pues vamos. A ver, déjame primero. Me armo. Ok, ahora sí ya. Pero para tenerlo a la emergencias. ¿Sonó ya música de ataque? No. ¿A ti te parece? A mí no, yo no escucho. Ah, sí, viene un lagarto. Un cocodrilo. Vale. Ya. Bailó.
Bailó las calmadas. Es que a mí no me sale. Yo no escucho la música de ataque. No, ¿no? No, no sé por qué. De la vez pasada, ¿te acuerdas? Que no me daba. ¿Estás de salud bien? Te veo ensangrentada. Está un poquito bajo, pero va subiendo. Va subiendo la salud. Ahorita lo que llego. Para no gastarme las pociones a lo tonto. Oigo los pasos del rino, pero no lo veo. No, es un rino, es el tortugo ese, ¿eh? Oh. No, así porque el rino está atorado ahí en las rocas. Viene algo, ¿eh? ¿Viene algo? Sí, porque tengo música de cachondeo, pero no veo el qué. Ni yo tampoco, no veo nada, no veo que nada te siguiera. Ya terminó la música. A lo mejor era la tortuga. Ahora sí. Ay, mendiga. Avestruz. Ok. A ver si ahora sí me... Ahora sí traigo para defenderme, condenados, que hace rato me agarraron. Tormenta de arena. Tormenta de arena parece, ¿eh? Ya. ¿Dónde nos ponemos? Viene de allí. Acá. Vente aquí. Y no me da protección. Aquí tengo refugio, ¿eh? Ya también tengo yo aquí ya. Vamos a dejar que pase porque no sé qué tanto nos afecta. Creo que me bajó la sed y el hambre. Bueno, chicos, pauso mientras estamos aquí salvando esta tormenta de arena para seguir con vosotros en el salseo. En el salseo con mi amigo Chanok. Un segundito. Ahorita rezamos. Ya viene por mí. Creo que esta es... ¡Ey! Cocinera. A ver, ¿qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es? Ah, es aire. ¿Aire? ¿Tú de fuera? Vale. Vale. El arquero, a ver si me lo cargo yo. A ver si lo veo. Le di una. ¿Y este qué es? Viene... Este no sé, pero agua lleva piedra. ¿Qué es? El... Fire, creo también. Venga, el arquero fuera. Mátalo entonces. El arquero ya cayó. Ya bailaste. A ver. Aguas, por aquí la corrupción. No sé si haya corrupción o no. ¿Dentro dices? Sí. No, no me da corrupción. No, pero se pone oscuro. Eso sí. A ver, déjame pongo la antorcha. Esto no estaba planificado así, ¿eh? Pero bueno. No. A ver. ¿Esto qué piedra es? ¿Azufre o piedra normal? Azufre. Qué bueno, ¿no? Hay azufre aquí. Está todo lleno de azufre. Sí, aquí es el de los cocodrilos, ¿eh? Creo yo que este es de cocodrilos. Pero muy bien, ¿no? No hay tanto azufre aquí, ¿no? Pues, pícale. Vamos allá. Yo te... ¿Quieres caminar más para enfrente? Digo. Brimstone es azufre, ¿no? ¿A qué? ¿Qué te dices que te da? Brimstone, no sé qué es. A ver. A lo mejor es piedra de azufre. Y hay que hacer algo para... Oye, no se ve a nadie, ¿eh? Oh, acá están todos en la tribu. Acá está la tribu completa. ¿Ahí dentro? Sí, aquí enfrente de mí, agua. Vale, sí, lo veo. ¿Ya está grabando? Sí, claro. Oh. Pero la cueva había que grabarla. No, mira, sí, aquello no sé si es arquero o no. Le voy a endiñar y lo traemos, ¿vale? Para que no sean todos a la vez. Ándale, pues. ¿Ocupa la lámpara? Le dimos. ¿Viene? Pero...
Permíteme, déjame cambio de arma. Es arquero. Espérate, me lo cargo, ¿eh? Déjame cargo el garrote en la mano porque... Se acabó. Ya, bailó. Ahí arriba. Y los de arriba son arqueros también, ¿eh? Porque le veo arcos. Ah, viene alguien. Ah, déjame ver qué pasa él. Vale, uno menos. Ya déjame ver qué... Vale, encárgate tú. Yo me voy a por el arquero para que nos deje en paz. A ver, este qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? Vale, arquero fuera. No sé qué sea este. ¿No te dice nada? No. Mira lo que viene por mí. A ver, hijo de tu madre. No, si no sabes lo que es, lo duerme. Ahí viene entra otro, ¿eh? Ya, este sí me lo voy a echar. Este sí, sé que es okay. Me están pegando hasta por el... Ay, ya me mataron. No, me joda. Oye, pero es que no vi ni por dónde me estaban llegando. Mira, estás aquí. Pues una pena, porque no hemos sabido realmente ni lo que eran, ¿no? Es que son nivel 3. ¿Y dónde está mi cuerpo? Aquí al lado. Pero es que no te veo, ni a ti. Ojo, ¿cómo que no me ves? Veo a ti. Ya. No veo el cuerpo. Por aquí está. Delante mía. A ver. Delante mía. A ver, déjame veo. No me deja entrar a ese cuerpo. ¿Siempre? Ah, sí, aquí está. Te quedo. ¿Vale? Ok, a ver, déjame. Viste, Techana, por Dios, que va a coger frío. Óyeme, pues. A ver. Ok. Pues sí, ay, condenada. Impúdica. Ya veo, ya. No, pues no veas. Pero okay. Una pena, porque no hemos llegado a ver ni lo que eran, ¿no? Era como... Creo que viene siendo que el un peleador, pero son nivel 3. Espérate. Bueno, pero les podemos, sin problema. Espérate, que hay uno. Lo que voy a hacer es que, como no sabemos lo que es, tío, lo voy a dormir directamente. Ok. Voy a por él. Porque además está como trabajando ahí. Sí. Fighter. ¿Ya lo dormiste? Sí, Fighter. El Fire. Fighter creo que level 2. ¿Te sirve? Pone exiliado no, Zamorio 2. Pero que no sé si eso significa Fighter nivel 2 o no. Pues, ¿quieres que nos lo llevemos o...? Hombre, yo realmente lo que necesito son otras cosas, no esto. Ok, entonces hay que matarlo. Mátalo. ¿Dónde estás? Es que ya se me desapareció. Nomás me aparece el cuerpo. El nombre, pero no lo veo el cuerpo. Vale, ya. Ya, ahora sí, ya muerto y apareció. Aquí hay más azufre de ese. Déjame el pico para ver qué cosa es, porque yo no lo he visto. ¿No lo traes pico tú? Sí. Brimstone. Yo creo que eso hay que hacer algo, meterlo a lo mejor en el furnace para que se haga azufre. Yo creo. Pues es la primera vez que lo veo, así que... Pues nos cargamos de eso, ¿no? Pues sí. Vamos a cargarlo. Vamos a cargarnos de eso. Pillo esto y lo cambio por esto. Vale. En el 4. Ok. Ahora, cuidado y déjate espacio para las peleas, para poder salir a correr y todas esas cosas. Que no... Sí, no, usted es lo que estoy viendo, que no... No te vayas a cargar más de la cuenta. No cargarme más. Además, no da roca ninguna, da todo Briston. Sí, es lo que vi. Ando explorando acá arriba. Mejor tienen algún cofre o algo por ahí. Es lo que ando viendo. Pero si, no, tiene, no si ves un cofre, le sacas lo que hay y lo tiras si no lo quieres.
Ok. Pero... No, ya no veo nada. Aquí. Otro. Lo tonto, tengo ya 1600 de Bristol, de ese. Oh, sí. Oye, yo tengo bastante también. Pero puro de 29. Tú sabes que a la vuelta... ¡Hostia, ve! A la vuelta ya sabía yo que iba a respawnar. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, que me ha cogido aquí. De mala manera me ha cogido, cabrón. Me va a matar y todo, a ver. Han respawnado a todos, ¿eh? Mira, arquero también, ¿ves? Puta, sí. Están respawneando. Mira, y acaba de salir otro arquero, ¿ves? ¿Dónde? Los dos han salido. Los dos que estaban arriba han salido y los dos los he matado ya. Pero están respawneando, ¿eh? Oye, vamos a tomar una poción. Están muy rápido. A ver, es que está en el 6. Venga, vamos para adelante, porque si no... Tira para adelante. Sí, ya voy. Voy atrás de ti. Vale. Aquí... Son bastantes. Arqueros. Vale, me lo he eliminado a los arqueros. Ok. Muy alto. Puta, me dio. Yo me faltó cargar, ¿sí? Vale. Vale, un arquero menos. ¿Y este qué es? ¿Arquero también? No, no. No ha disparado, ¿eh? Ese no dispara, ese no es arquero. Ah, parece peleador. Ahí hay otro. ¿Y estos que vienen? Tres. Son fighters, mira si son fighters. ¿Les doy? ¿Son fighters? Sí, sí, ese es fighter también. Venga, va. Ya bailó esta. Vale. Vale, vale, vale. Ya está. Así entre dos no hay no hay problema. Aquí hay más piedra. Oh, arqueros. Arqueros, me están dando. Me están dando. ¿Dónde, dónde? Aquí atrás de la piedra. Vale. No puedo subir. Estoy ante un altar, Qué chulo, déjame. Hemos llegado al final de la cueva, ¿no? Creo que sí. Parece. Déjame pongo la antorcha porque. Entonces no esta veo. Cueva es para recoger azufre. Por lo que veo. Pues. Bueno, Bristol, que yo imagino que será azufre. Pues nada, vamos a cargarnos. Que además vamos yo ya con esto me termino de cargar. Con esta piedra ya estoy cargado, ya está. Ya no puedo pillar más nada. A ver, déjame. Vamos a ver, vigilamos, comemos un poquito y nos bebemos un poquito. Para que no se nos vaya a olvidar. Y ahora, acuérdate que empiezan a respawnear, Sí, nomás que estoy tratando de sacar lo que pueda de piedra porque... Bueno, ya tengo espacio para más, pero ya no quiero. Venga. Por la... Vámonos. Ahí esa Shana, ahí esa Shana haciendo cuevas conmigo, que no se diga. Es. A que veas, aquí andamos. A ver si no han respawnado a esta gente, porque esta gente los tuvimos que matar de segunda. Aparentemente todavía no. Vale, está perfecto. Muy alto el respawn. Sí, aquí, vale. Cuidado, cuidado. ¿Esta qué es? ¿Esta qué es? ¿Qué es? ¿Esta qué es? ¿La que viene detrás mía qué es? Oh. Es que yo no lo veo. Fighter. ¿Fighter? Ya. Vale. Mucho las nalgas. ¿Tu cuerpo que está aquí todavía? Adiós, Chanita, cómo te extraño. Tan guapa tú y... Y estamos fuera. Caído. Estamos fuera. A ver, aguas con los de afuera. Sí, vamos al lío. Fighter, fighter. Vale. Lo que no vi era... ¡Ay! Alguien me está pegando. Arquero nivel 1. Vale. Ya está.
Esto no. Poción. Y si buen invento eso de la poción, ¿eh? La verdad, sí. ¿Cómo nos ha alivianado? Bueno, pues... No salimos con esclavo, pero salimos con esta que parece la azufre. Sí, pero de camino a casa vamos a pillar un esclavo. Por lo menos... Hombre, si pillamos un par de ellos... Sí, aunque sean fighter, pues para que esté vacío allí, pues que se estén haciendo. Pues sí. Pues lo hubiéramos agarrado aquí a los que estaban afuera, ahorita, en lugar de haberlos matado. ¿Y ahora qué? ¿Vas brinque y brinque? ¿Qué? ¿Eh? ¿Vas brinque y brinque? Te veo que vas. Sí, sí, mira. Sí. Cuidado que enseño los huevecetes. No, traes calzones. Lo bueno que aquí... En el mío no, ahí sí, sí los enseñarías. Ok, mira, aquí arriba. Sí. A tu izquierda, bueno, no, a tu izquierda ya no. Ahí al frente, donde yo estoy viendo, hay otra aldea. Bueno, pues vamos a ver si pillamos algo. ¿En condiciones? Ok. Pero ten en cuenta que yo el peso lo tengo ya muy, muy, muy cargado, ¿eh? Entonces, a ver un momentito. Podemos ir a dejar, yo también voy cargado. Espérate, vamos... Sí, más vale, ¿no? Y ahora venimos, porque sí, si no vayamos a perder todo lo que hemos pillado. Y sí, porque después de entrar ahí solo no va a pesar, como que no va a estar bueno. Okay. Ah, no, aquí hay rino, y con rino yo no quiero, todavía no. Entonces Chana vive, cuando no está conmigo, vive en el mismo sitio. En el mismo sitio. Y ya empecé a construir otra nueva casita. Ahí, pero ahí mismo. O sea, mi idea es hacer una villa. O una aldea, vaya. Ah, pues muy bien. Ahí se me quedé sin estamina. Sí, no, este lugar está bien, bien ubicado, la verdad. Sí, lo único que para ir por azufre. Bueno, pero mira, si esto, si con esto es azufre, ya realmente ya no haría falta ni ir a ver a los tontajos esos. Pues no. Me persigue algo, creo que sea un cocodrilo, ¿no? Sí, 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 un cocodrilo. Sigue tú, espérate que me cambie de arma. Vale, listo. Ya está muerto. Se murió. Vamos a soltar esto. De camino voy a mirar. Es que tengo la curiosidad. A ver si también. Con esta piedra, ¿qué se hace? Vamos a ver, vamos a meterla. Vamos a ver. Si yo meto ahora... Esto. No, pero, a ver. Coño, es que de forma de todo es igual, ¿eh? Es que el azufre pone Bristol, ¿eh? ¿Acá cómo lo dice? También dice Bristol. Ah, pues entonces de azufre. Sí, digo. Pues nada, cargamos en los hornos que tienen azufre para que sigan produciendo. Ok. Y lo que sobra, y lo que sobre, coño, pues ya tenemos azufre entonces, sin problema, ¿eh? Y bastante. Digo. Ahora, vamos a ponerlo todo lo que podamos por el tema de... Ya mismo tenemos que estar haciendo acero a mansalva, vamos. Para hacernos buenas armas y buenas cosas. Oye. Esto está a tope. Brimstone. ¿Pero dice que no hay espacio en el inventario? Porque ya está a tope, claro. Oh, pero como todavía le veo ahí mucho espacio. Pero es el que se crea para poner lo que se va haciendo. Oh, ok. Entonces, ¿dónde lo ponemos? Y aquí falta madera. Ahí falta madera. No, aquí no. Aquí arriba, en el armario, con todo lo que sobró de lo que hicimos. Ok. Pero voy a pillar madera. Oh, no voy a poder mover. Vamos a ver. Esto quiere decir con este poquito que baja. Ni de coña. Y la piel esta la metemos ahora mismo aquí para poderme mover. Es que no es lo que he pillado, la cantidad que he pillado yo, ¿eh? No, yo voy cargado. Cargado. Más despacio que yo de carga. ¿Qué es el armario?
Sí. Ya se llenó. ¿Ya está lleno el armario? El que yo estoy, sí. Más que ya está lleno. Ya lo llené. Vale, pues entonces en el... A ver, en el siguiente. Siguiente no. Aquí mismo. Ey, aquí mismo empezaremos a meter. Grosero, me estás poniendo las nalgas en la cara. Mientras que sean las nalgas. Ah, bueno, eso sí. Qué barbaridad. Qué de azufre tenemos ya, ¿eh? Y sí, nos, y salió sin querer, ¿eh? Sí, hemos hecho esta cueva como quien dice de aquella manera. Nomás, venga, rellena. Nomás para... Por no dejar y mira. No, eso no. Meterle a esta gente de madera. Eso es. ¿Y por qué voy tan pesado? Porque todavía tengo azufre para echarle de comer a los guarros, ¿eh? Todavía tengo azufre de encima que no veas, ¿eh? ¡Sí! ¡Alga! Metiendo en otro... Pues... Oye, así que no va a haber que ir a por azufre ni de coño, vamos. No, ya, con eso ya yo creo que ya no va ya a haber un buen... Ya, para todo el juego tenemos. De madera sí me va a hacer falta ahora. Que estaba aquello falto de madera, vamos. Madera. Lo que va a hacer falta va a ser otro baúl. Sí, este paso sí. Porque yo también traigo bastante aquí y no hay ni dónde ponerlo. Mételo en el primero, con la piedra también, si quieres. Oh, con la piedra, ok. Sí, yo estoy metiendo aquí con la madera, es que ya no tengo sitio. Aunque este de madera, aunque este todavía le queda espacio. Mira a ver ahora aquí, si te cabe. No, no te va a caber. Nada, no, sigue. Traigo de esto para darle de comer a los guarros, tío. A ver si ya hemos soltado todo el azufre. Tenemos azufre de verdad para terminar. Como quien dice. Ya no hace más falta más azufre en todo el juego. Así que. Es una exageración, pero bueno. La verdad es que muy bien. Compañeros, vamos. ¿A dónde? A pillar un par de esclavos. Ah, vámonos, vámonos. Oh, pero déjame primero cómo. Vale, coma, no come, come. Mira, lo que hacemos es una cosilla. Dejamos por aquí el episodio. A ver, quédate ahí. Así podemos hacer, eso es, una vista en tercera persona. Con los dos. Ahí estamos. Estamos. Mira, y... cómo brinca. Mira, espérame. Así es. Chicos, ya ve cómo se mueve aquello, ¿eh? Point. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Son auténticas llena o...? Ah, oh, claro, todo naturalito, aquí no hay silicones. Ok, perfecto. Pues nada, ya nos despedimos a la gente, hasta el próximo episodio. Hasta la vista, mi gente, espero se hayan divertido. Venga, licazo para amor, suscribiros si no estáis. Y chicos, al igual que Shanna o Shanok y yo, lo tenéis muy fácil, porque... Sed más buenos en la vida que nosotros jugando. Bye bye. Bye bye.